y gracias por estar conmigo en este video donde les traigo hoy respuestas a muchas de sus preguntas, las cuales me envían sobre todo a través de mi cuenta de Instagram. Y me encanta hacer de cuando en cuando estos tipos de videos de la serie Vive tu casa, porque los encuentro divertidos, dinámicos y sobre todo que pienso que pueden ayudar a más personas. Pienso que muchas de estas situaciones se repiten bastante en muchos hogares. Entonces, para este video tengo 5 situaciones de diferentes 5 suscriptoras y sus hogares, donde vamos a estar en casa de ellas a través de fotos y mini videos. Y a las personas que no tengan esta misma particular situación, espero también que aquí vean ideas y propuestas también que les ayuden a recrear una decoración más agradable, acogedora, moderna y sobre todo con un presupuesto pequeñito. Y si no me sigues todavía en mi cuenta de Instagram, te sugiero que lo hagas. Allí siempre posteo fotos, ideas y también de vez en cuando parte de mi día a día para estar así como más conectada a todas ustedes. Y hablando de esa conexión, también quiero compartir aquí en el canal la foto que les estuve compartiendo este pasado fin de semana, y es que voy a ser abuela. Estoy sumamente feliz y ya se imaginarán cómo ando llena de ideas para decorar. Así que esperen videos de habitación para bebés y niñas pequeñas. Así es, va a ser una niña. Nunca tuve una niña. Todos mis hijos son hombres, pero la vida y Dios se ha encargado de darme ahora el regalo de tener una niña en la familia. Y también gracias a todas las abuelas que como yo también tienen esa bendición, esa dicha. Y sobre todo cuando se es todavía abuela joven, ¿verdad? Tenemos todavía ánimos para salir corriendo detrás de esos traviesos. Yo seré la abuela más consentidora, apoyadora, eso también téngalo por seguro. Ahora empiezo con el primer caso de Rosario López, que vive en Orlando. Ella tiene dudas sobre cómo decorar su chimenea y claro, con poco dinero. Hola Caro, soy Rosario López, vivo en Orlando. Me gustaría saber cómo podemos remodelar y decorar nuestra chimenea sin gastar mucho dinero. Muchas gracias por tus videos, me encantan. En mi opinión, estas chimeneas con los ladrillos rojos o muy oscuros hacen como que se vea tu decoración y tu estancia opaca. Ella tampoco quería darle así como ese tono tan blanco, sino más bien ese tono así como un blanco suave, un blanco lavado, que es lo que yo siempre recomiendo y lo que justamente hice en mi casa, lo que le llaman el whitewash o el lavado de pintura en blanco. Es lo mejor que se puede hacer y además también muy económico, y fue exactamente lo que ella hizo. Yo le di a la mía algunas como 4 o 5 capas hasta dejarla con la casi como transparencia que ahora mismo luce en esa forma la pintura. Esto hace que la decoración se luzca más moderna y fresca, y por supuesto que hay muchas ideas económicas para darle estilo a la chimenea. Yo les tengo varias ideas. Está la primera, que es ocupando todo el largo de la repisa, donde puedes colocar diferentes como colecciones de accesorios. Y como estamos en verano, ¿qué te parece una colección de plantas pequeñas con diferentes toques de otros accesorios? Usa todo el largo de la repisa. Otra forma es también utilizar solamente las esquinas de la repisa. En una esquina puede ir un accesorio pequeño, puede ser una planta natural o artificial, un envase con flores económicas y una figura geométrica. Utiliza candelabros, pero en vez de colocarles velas, colócales algo verde. Estamos en verano. Un cuadrito, otro accesorio alto y un detalle en la pared que ahora se usa mucho, los que son realizados a mano en macramé.
También otra idea es colocar un espejo grande o un reloj, algo así como que acapare mucho la atención. Are we lost? Are we not? Are we real? Are we turning to dust? Do you feel what I feel? Have we changed so damn much? Can we? Entonces espero que estas ideas te den esta inspiración que andas buscando. Y ahora paso a la siguiente casa, que es el hogar de Jenny, quien me envía sus fotos y pregunta. Ella dice: hola Caro, mi nombre es Jenny, acabo de comprar mi primer casita. Felicitaciones para ti y para todas aquellas que están dando este emocionante e importante paso en sus vidas. Ella me cuenta: estoy muy feliz, pero también me estoy haciendo un rollo con la decoración. Me gusta el estilo moderno, los tonos azules, y quiero un ambiente muy relajado, pero no sé cómo lograrlo sin que se vea como tan soso. Y mi mayor problema son los cuadros. Ay, 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 los cuadros. Yo sé que sí, los cuadros tienen también sus truquitos para elegirlos. Y quiero que estos cuadros funcionen con el espacio. Ella también dice: veo tantos tus videos que a veces me parece que te conozco en persona y por eso me atreví a escribirte. Gracias, Jenny. Yo también me siento igual con todas ustedes, la verdad que sí. Los cuadros, tengan presente que los cuadros es como una inversión, porque no son accesorios que los estamos cambiando de temporada en temporada. Son cosas que se quedan por largo tiempo en nuestra decoración. Entonces ahí yo les sugiero como que inviertan un poquito más. Primero, entonces, algo a tomar en cuenta son los marcos. Como te gusta este estilo moderno contemporáneo, te sugiero entonces que utilices aquellos cuadros que tengan los marcos en negro, en blanco o también en ese estilo espejo, que se ve así mucho más como chic y glam. Además, los cuadros son una buena opción para traer color y atreverte un poquito más en tu decoración. Puedes utilizar entonces cuadros más impresionantes y diferentes, y también con un toque sugestivo. Mandar a imprimir tú misma las fotos. Crea tú misma tu pared de arte. Otra forma también es combinar un cuadro con otro accesorio al lado, como espejo o cualquier detalle. Esto se usa más para llenar una pared grande sin tener que utilizar solamente cuadros. Y puedes combinar estas paredes muy decoradas con otras más sencillas y neutras para crear ese balance. Sitios como Amazon, IKEA, tienen portarretratos, cuadros muy asequibles, y siempre hay descuentos también en tiendas online. Por ejemplo, mi cuadro de la sala lo compré en la tienda Society 6, que dejaré debajo de este video el enlace a esta tienda online, donde siempre, siempre, siempre veo cupones de descuento y hay muchísimas opciones de diferentes estilos de arte. Y como te gusta el color azul, como a mí, trata de incluir en estas fotos este hermoso color para que este color esté presente en tu decoración. También otra idea súper chévere es enmarcar pañoletas, bufandas, papel decorativo, telas. O sea, son piezas de arte que nadie va a tener más que tú. Tómalo con calma. Roma no se hizo en un día, así que vete paso a paso y disfruta también el proceso. Ahora voy con el siguiente espacio, que es esta sala de Vilma, que me dice: mi sala está aburrida porque ya no sé cómo decorar. Y siento que todas pasamos por lo mismo. Vilma vive en Puerto Rico,
Besos y abrazos a todas las chicas que me ven desde la hermosa Isla del Encanto. Este es el mayor problema, cuando los muebles son todos del mismo estilo y el mismo color. Yo sé que esa es la manera en que nos venden los muebles, el juego completo y los cojines también incluso del mismo color, pero es un grave error. Ya eso no nos conviene por eso mismo, porque nos podemos llegar a cansar. Así que ojo con esto, ténganlo presente cuando vayan a comprar sus muebles. Pueden invertir solamente en dos piezas iguales y la otra que sea totalmente diferente. O por lo menos que la mesita del centro sea diferente. Este es también un truco muy usado en la decoración de hoy día. Y no se usa como que todo sea tan match y match, como tan combinado. Entonces, mi sugerencia para cambiarle el look a esta sala sería forros nuevos para esos cojines o otros cojines nuevos, colores más claros y alegres, cambio de las lámparas a otro color y estilo un poquito también más moderno y en tonos claros, para que el espacio se sienta más abierto y no se note así como encerrado con tanto color oscuro, una mesita de centro que sea ovalada o redonda ayudaría muchísimo. Y no te olvides de otras plantas también. Las plantas suavizan muchísimo los espacios en donde hay muchos muebles oscuros. ¡Qué cambio!, ¿no? ¿Les gusta? Y espero esas fotos cuando hagas estos pequeños cambios. Entonces ahora nos vamos a la sala de Reina, que me envía esta foto y me dice: hola Caro, veo tus videos y desde que los veo son mi gran inspiración para decorar mi casa, que apenas comienzo poco a poco. Muy bien, poco a poco. Pero me encanta ver tus videos y me enamoro de cada cosa que subes y me mantengo viendo cualquier accesorio que ayude a darle vida a mis espacios. Muy bien, gracias. Tengo este espacio verde en mi sala. Me gustaría que me dieras ideas. Y me imagino que lo que quieres es decorar esa pared detrás de tu mueble, para combinar con lo que ya tienes, claro. Aquí te dejo esta foto para que te inspires. En esta pared detrás del mueble yo pondría algunos cuadros de tamaño mediano para dar la ilusión de que el espacio es mucho más grande y abierto. Y otra idea es también una repisa fina y larga para poner lindos accesorios que también van a disimular el botón de la luz en la pared. Ojalá yo pudiera estar ahí presente para ayudarte en persona. Las repisas flotantes son bien prácticas para decorar sin clavar mucho y puedes usar este espacio para tener tus accesorios favoritos. Esta decoración crea espacio extra para decorar sin que se note muy cargado el ambiente. Simple, económico y fácil de resolver. Espero que estas ideas te gusten y también espero fotos. Y el último es la habitación de Cynthia, que hace ya un tiempo me empezó a enviar fotos porque ella sabe que puede hacer mejor su decoración para la habitación y ella ha ido muy bien durante todo este proceso. Les estaré mostrando fotos de lo que ha sido el antes de la habitación y lo que ella lleva hasta el momento de avance. Esto de no saber por dónde empezar es también muy común. Ella ha hecho cambios que están llevando esta decoración a otra más relajada y armoniosa. En las primeras fotos que ella me envía, vemos cómo ella tiene muchos cuadros y yo sé que a veces hay situaciones en que no tenemos más opción que tener nuestro escritorio o otro mueble en la habitación, que aunque sabemos que se vea recargada, pues no hay más opción, ¿verdad? Mi recomendación sería colocar la mayor cantidad posible de estos accesorios pequeños en cajitas, o sea, van a seguir estando ahí a tu disposición cuando se necesite, pero no están tan visibles. Cambios preciosos y positivos que ella ha hecho hasta ahora han sido agregar dos paneles a las cortinas que ella ya tiene. Ahora se ve esta área como un punto focal atractivo y relajante. Ahora el juego de cama es de un color claro que contrasta con el color de la cama y además tiene diseños suaves y no tan
no tan dramáticos y así no compite con la decoración. Le ha cambiado las puertas a los closets, así no se refleja tanto la decoración que ya puede tener en la otra pared, cosa que se ve esta parte de la habitación mucho más relax y me encanta esta decoración. Se le ha encontrado otro nuevo lugar al escritorio, ahora las cortinas y este espacio luce mucho más despejado, relajante y también le ha colocado un precioso ottoman. Un rinconcito bien útil y bello para alistarse en las mañanas. Te está quedando divinamente preciosa. Yo solamente le agregaría una lámpara chandelier y habitación de sueños. Estos videos, aunque me toman mucho tiempo de preparación, producción y edición, me encanta hacerlos porque creo que puedo ayudar a esa persona que me envía su inquietud, pero también a muchas más que puedan ver este video. Muchas gracias por estar conmigo en este video y recuerden que nos vemos muy pronto en el siguiente. Chao, chao. Bye.